EH Bildu se compromete hoy aquí, en Bastida, a defender en Álava, en Euskal Herria y también en Madrid, el derecho de las bodegas de Álava a poder comercializar sus vinos bajo la denominación de origen que se considere oportuna. Defenderemos el derecho que les asiste también a crear una denominación de origen propia. No se trata de una cuestión identitaria o política, es un derecho. Estamos hablando de futuro. Estamos hablando de lo que puede ser de aquí a 20 años. Estamos hablando del futuro de la comarca. Estamos hablando del futuro de miles de puestos de trabajo, de cientos de familias. Rioja Alavesa no tiene futuro bajo el yugo de las instituciones caciquiles de Logroño. E.H. Emen, Ematendú. Madriden defendituko dugula jatorrizko izena erriosako, arabako erriosako ardoreko. Eta hemen bodegeroak eta bodegeroak daukaten eskubidea aukeratzeko bere jatorrizko izena. Babestuko dugu bere eskubidea sortzeko jatorrizko izen hori. También tenemos que señalar que hay otra opción de riesgo. Y esa opción de riesgo es la de quedarnos como estamos, la de no avanzar, la de seguir condenando a la ciudadanía vasca a seguir viviendo en estas condiciones, la de no ofrecer más que resignación y aceptación de lo que viene como un mal menor. Eso no es una opción para Euskal Herria Bildu. Tal vez sea una opción para los que prefieren pedalear en bicicletas estáticas para no avanzar nada. Tal vez sea una opción para partidos como el Partido Socialista, que, como dice un amigo mío, tiene la rara virtud de no defraudar nunca, porque nunca cumple con lo que hace. Si dice OTAN de entrada no, nos meterán en la OTAN. Si dice no es no, acabará dando los votos o absteniéndose para que Mariano Rajoy entre al gobierno. Y evitar eso es tarea de todos y de todas nosotras. Es tarea de las fuerzas que de verdad queremos un cambio. Porque estos 40 años no han conseguido arreglar los problemas de nuestros mayores, no han conseguido arreglar los problemas de nuestros jóvenes, no han conseguido lograr una... Sociedad justa, libre e igual para mujeres y hombres. Las miles de personas que viven en nuestro país y trabajan en condiciones precarias y que no pueden desarrollar sus proyectos de vida en condiciones dignas necesitan avanzar, no pedalear en una bici para no avanzar. Euskal Herria Bildu es la única opción que nuestro país que ofrece nuestro país para que se avance en democracia, en libertad y en derechos. Valdincha Precario etan lan etabisi que Euskal Herrita Renzat aurrera guiteada bideba carrá. Euskal Herria bildu da aukera fidagarri bakarra, gure herriak aurrera egiteko demokrazian askatasun ta eskubideetan. Euskal Herria bildu eta ezkerreko zubiran izten batasuna erabakigarriak izango gara apirilaren hogeita sortzearen ondoren. Gur, guk, argi dugu herritarren bizi talan baldintzak hobetzearen alde bultza egingo dugula eta lortuko dugula bide hori egitea. Tenemos el convencimiento de que las elecciones del 28 de abril van a dejar un tablero político en el que el soberanismo de izquierdas tendrá un papel determinante. Vamos a ser la suma de fuerzas de izquierda de los pueblos del Estado español, que no somos nación aún, quienes inclinemos la balanza de un lado o para el otro. Y en Euskal Herria Bildu tenemos muy claro qué lado vamos a elegir, el más beneficioso para la mayoría social de este país. Euskal Herria Bildu va a apostar por dignificar la vida de la ciudadanía vasca. Lo dijimos. Y lo decimos. A la derecha española la desalojamos gratis. Lo hicimos con Maroto en Gasteiz, lo hicimos con UPN en Iruña y si ayudáis a Iñaki lo haremos nuevamente con Maroto impidiendo que saque un escaño por Araba y que lo saque Euskal Herria Bildu.